Ahí. Tiro. Un enfrentamiento entre integrantes de Cárteles Unidos y del Cártel Jalisco Nueva Generación dejó un saldo de 17 personas fallecidas, según reportes extraoficiales dados a conocer por diversos medios de comunicación. Aunque otros informes señalan que el saldo final se acerca a 20 personas asesinadas por la duración del combate criminal. El portal Michoacano Contramuro informó que el sangriento enfrentamiento ocurrió en límites colindantes de Buenavista Tomatlán, del lado michoacano, así como en el municipio de Gilotlán de Dolores, alcaldía adscrita al estado de Jalisco. El medio antes referido informó que los integrantes del cártel de las cuatro letras fueron acribillados por células de Luis Enrique Barragán Chávez alias el R5 o Huicho de los Reyes. Por su parte, el portal Infobí informó que el enfrentamiento se suscitó entre los poblados de Tazumbos, Rancho Nuevo, así como en Las Lomas, cuyo dominio corresponde a la frontera criminal de las fuerzas de Nemesio Oseguera Cervantes el Mencho. Además señaló que ninguna autoridad intervino, pese a que la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán debe mantener patrullajes constantes en la zona fronteriza. Ni el Ejército ni la Guardia Nacional acudieron, aun cuando han presumido su presencia en esa región de tierra caliente. De acuerdo con reportes verificados por ese medio, se han consignado 11 integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación que fueron acribillados por células de Huicho de los Reyes, quienes pertenecían al grupo criminal de Santiago Quintero Magallón alias El Maguey, jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación, informó Infobí. Tras el enfrentamiento, sicarios de Huicho de los Reyes presumieron la victoria traducida en enemigos asesinados, cuyos cráneos fueron destrozados por las balas de grueso calibre y sus cuerpos quedaron en los vehículos que utilizaban, añadió el medio antes referido. A través de las redes sociales circulan diversos videos del combate criminal en donde se observa a los sicarios fuertemente armados en un tramo de terracería apostados alrededor de unas cuatro camionetas con puertas abiertas. Como suele suceder, hasta el momento ninguna autoridad ha emitido información al respecto. ¡Era! ¡Otro Jalisco menos, pendejo! ¡Porque sepa, no tiene! ¡Era! ¡R5, pendejos! ¡Voltealo! ¡Voltate, mijo, que quiero tu chaleco, cabrón! Con la disputa reciente se muestra que la narcoguerra en la tierra caliente de Michoacán, entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el conglomerado criminal Cárteles Unidos, no ha cesado. Respecto a estos hechos, esto fue lo que dijo el sacerdote de la diócesis de Apatzingán José Luis Segura Barragán, en un mensaje transmitido por YouTube. Amigas, amigos, muy buenas noches. En la mañana escribí en Facebook
que desde ayer había unos enfrentamientos cerca de aquí, de Loma, o las Lomas Jalisco. Bueno, soy el padre José Luis Segura Barragán, de la diócesis de Apatzingán, y que como desde el principio de estos videos, pues les dije que era para informar sobre la violencia en esta región y para dar unas platiquitas de información y de formación. Pues hoy toca hablar de la violencia que está aquí. Es una violencia también que a la que nos hemos acostumbrado. Ayer empecé a oír en la noche unos retumbidos lejanos, como truenos de lluvia, y como aquí son cerros y se oyen retumbar de lejos, pues pensé que era eso, que era unas nubes que tenían carga eléctrica. Pero ya en la mañana, cuando hicimos la oración con las señoras, y de hecho iba a haber pocas porque muchas se fueron a Apo, a la peregrinación a Nuestra Señora del Rosario de Apo. Pero ya hoy en la mañana sí empecé a oír más, que ya no eran los truenos esos que parecían de las montañas y las nubes, sino los que ya conozco, los que ya he oído muchas veces, los enfrentamientos con armas poderosas entre dos grupos. Y también ya me informaron, padre, tienen a unos señores, a unos trabajadores aquí presos y los tienen sin comer desde ayer. Y aparentemente, porque yo vivo a la entrada de la población, y en realidad estoy aislado de la población, aquí nada más a un lado, porque esa es una cuadra completa. Aquí a un lado, pues está el jardín, donde se ponían antes a tocar y a tirar balazos. Después del jardín están instalaciones recreativas y del gobierno, entonces del municipio, por lo tanto estoy aislado, hay personas solamente a la entrada y un poco esa misma calle y ya acá a espaldas, por lo tanto. Y además, como no hicieron boruca ni borlote ni nada, simplemente en la mañana me extrañó ver a varias camionetas de la GAVE y a los trabajadores, creo que los tenían en una cancha. Y que allá estaban pues peleándose por un lugar que le dicen la colmena, naturalmente que ni yo la conozco, que el Colorín. Hay una carreterilla, brechilla de aquí a Rancho Nuevo y que pasa por esos ranchitos y otros, como los Cueramos, y ya llega uno a Rancho Nuevo, no está lejos. Pues en ese mentado lugar de la colmena se enfrentaron pues con todo y parece que murieron. Pues no se sabe exactamente ni se puede corroborar porque también pues la gente tiene miedo y es natural y no dice nada. Pero en unas noticias que salieron, que eran como 17 por lo menos las víctimas, las bajas. Pero de todas maneras esto es ahorita impreciso, ya más adelante se va a conocer. Sería como otra masacre, pero ahora en Jalisco. Y pues también la zozobra, pues, de que vayan, además, pues ese grupo, el que sea, ya llegó aquí cerca de la Loma. Nosotros estamos conectados con los Reyes. Y entonces esta incursión de estos delincuentes, pues
aquí es como una premonición de lo que va a pasar aquí en este lugar. Bueno, es que ya lo he vivido y siempre les he dicho que los Jaliscos tienen más potencial, más dinero, más armas, más gente que todos los grupos de aquí. Y con eso de que han pasado cosas horribles y están pasando en toda la República y aquí en el estado de Michoacán, pues pareciera que unos grupos quieren aprovechar la inconformidad de ciertas personas, bueno, la inconformidad de los familiares de los asesinados, como la señora esta asesinada el jueves, y la niña, y aquí es donde uno pues ya no haya que pensar, ya no haya que decir, ¿qué se ganan con violar a una niña de 8 años, con atormentarla, con sufrir? Pues que es el demonio el que está metido en ese ser monstruoso que hizo esa barbaridad. Y que no hay ley, no hay justicia, porque no la puede haber. La militarización del país es nada más para dominarnos a todos, pero no es para defendernos. Bueno, aquí mismo. ¿Cuándo vinieron las autoridades? Si fue casi 24 horas de estarse peleando. No han dado ninguna parte, es decir, no han dicho nada. Lo dicen, pues son las personas que han estado cerca y que son testigos. Bueno, también yo no he dejado de hacer mis actividades. Ayer ya les ir, bueno, iba a ir a Patzingán, pero ya no, a un lugar que se llama el Escorpión, horrible que pueda haber, es peor que he ido allá por los ranchos de Santa María del Oro. Y pues ya se me fue el día en eso, pero y como yo estoy aquí haciendo actividades y como que estoy aislado, pues no escuché nada, ni ires ni venires ni nada. Y hoy pues que no salga, padre, que no salga un montón, pues. Pero también le pregunté a alguien, ¿ya ha salido alguien? Sí, ya se fue don fulano de tal a Tazumbos. Ah, bueno, entonces por ahí no hay nada. ¿Y por ahí no había nada? Ciertamente, pues no había casi personas que vinieran ni fueran. Solo los que tenemos algún negocio. Y es que ya había quedado comprometido con el padre Goyo y el exdiputado local Custodio y otra persona que íbamos a ir a visitar a los presos de allí de Apatzingán. Y les íbamos aquí de los que me dan a mí, de los que yo tengo, libros, y el padre Goyo juntó el licenciado diputado, exdiputado, y el antiguo trabajador del palacio, pues también al palacio de Patzingán. Y ciertamente nos ocupamos allá con los presos, pues es horrible estar preso, por supuesto, sean culpables o no sean culpables, la pérdida de la libertad y de la intimidad es una cosa terrible. Quizá para los jóvenes no, porque los jóvenes pues nada más orinan y defecan en un ratito y comen y no les pasa nada. Y juegan, estaban ahí jugando, llegamos a mediodía y estaban jugando en el sol, todos sudados, los jóvenes. Pero los que están como lloviznando, como yo, de la tercera edad, que necesito levantarme a orinar varias veces en la noche, y entonces, estando con otra persona en una celda, pues tendría que incomodarla o no sé qué. Y lo de la próstata, como decía un señor, la próstata, pues entonces también a veces ganas de orinar y tiene que orinar. ¿Y por qué tiene que orinar? No, la cárcel es el infierno para la gente
enferma, para la gente vieja. Fueron como 20 personas de los presos a escuchar una platiquita que dio el padre Goyo sobre la utilidad de la lectura. Y también pues nos pidieron opiniones y ayudas, como siempre, ayudas para tratar de salir, y que ya no me acuerdo bien, pero como 20, bueno, ahí son 300 presos, porque acaban de llegar los que atraparon allá por Ario de Rosales y por Uruapan, esos de los Pueblos Unidos. Entonces, entre esos 300 presos se están titulando, están estudiando en la universidad, por supuesto, esa digital, esa informática, a través del internet. Las cosas de este dinereras. Organizado el mundo está organizado por dinero, y es lo mismo. ¿Por qué se están peleando acá? Por el agave, por el dinero. Bueno, eso es un pretexto. El pretexto es que están peleados y que los grupos, y que tarde o temprano se van a enfrentar con todo. Pero ahorita el pretexto es el agave, el maguey, pues, con el que se hace el tequila. Ese maguey, que son pues muchas hectáreas, acá hay mucha tierra como perdida. Hay muchos lugares deshabitados y ahí se puede sembrar, se puede plantar. Y pues estuvimos muy contentos con los presos, ellos también, porque los que fueron pues lo hicieron por interés, los que están estudiando la preparatoria también. Ya dijimos que les vamos a ayudar, que su título es más, su titulación es más barata, 500 pesos. Y también pues a las personas que se encargan de ellos, ahí son puras mujeres las que están, bueno, un maestro nada más, psicólogas, nos llevaron a ver la biblioteca, que está muy bien, la biblioteca de allá, la biblioteca del Centro de Rehabilitación de Apatzingán. Y como ahí tenían como unas 6 computadoras, y ahí estaban estudiando y trabajando unos de los presos. Entonces, está pues, para el que quiere, puede salir adelante. Casi en las demás ocasiones, cuando yo voy a los penales, salgo muy deprimido y muy triste, pues de ver tanta gente en la plena madurez de su vida y que está ahí perdiendo el tiempo, o a lo mejor aprendiendo mañas, o a lo mejor rumiando los rencores para luego vengarse. Por eso es muy importante que estemos pendientes. Y eso de militarizar el país no es para controlar a la criminalidad, es para que no haya policías municipales, que ya no las había, pues, ahora solo hay policías municipales en lugares de alta capacidad económica, como en Monterrey y en otras partes, donde las policías están bien puestas, hasta mejor armadas que el ejército, y que ahí sí controlan las áreas urbanas y todos los demás lugares, y que les pagan muy bien y que los capacitan, y los apoya el gobernador y todas las demás personas que se dedican a la seguridad. Son poquitos los municipios que tienen una buena policía, porque su edil sí quiere, pues, sí puede. Pero como ustedes están viendo, que en Totolapan fueron y asesinaron al alcalde junto con su papá y con otras personas, que son como 20, a una diputada local allá en Cuernavaca, fueron y la mataron, creo que en un centro comercial allá afuera. Y luego ese video horrible de aquí de Apatzingán que anda circulando, de un señor que mataron ayer en una taquería.
que en 30 segundos cometen el asesinato. Entra el individuo, esa fue la cámara, las cámaras de seguridad. Seguramente caminó como 10 segundos de donde está la puerta a donde estaba el que iba a matar. Rápidamente sacó su pistola, pum, le dio un balazo en la cabeza y se fue. 30 segundos. En 30 segundos mató a una persona en Apatzingán, en una taquería, en una mañana. Acá la vida no vale nada. El presidente municipal, pues ya se sabe que está coludido con los delincuentes, que ellos lo pusieron, y entonces ahora quieren recuperar el dinero que le dieron para la campaña. Y en estas fiestas octubrinas, pues esto de que hayan asesinado un poquito antes a la señora y a la niña, pues le está entorpeciendo el que brille estas fiestas, porque son para recaudar dinero, para sacar dinero, no son para otra cosa. No son para cultivar a las personas, es para divertirlas y está bien. Y ya saben que cobran los pisos al estilo de los criminales, metritos por toda la avenida de 1813, por la Constitución. Pues ahí sacan millonadas, y allá en el centro de recreación, en la feria. No, es un puro negocio. Y la vida de las personas no vale nada. Bueno, amigas y amigos, pues me da tristeza lo que está pasando, pero también lo que uno siembra, eso cosecha. Lo malo siempre está en que los criminales también perjudican a las personas. Y el otro día, pues ya se me olvidan las palabras, pues ya estoy viejo. Pero las víctimas colaterales de Calderón, pues somos nosotros las víctimas colaterales, los que no tenemos nada que ver, no tenemos vela en el entierro, no andamos en esas cosas, estamos por fuera. Y entonces tenemos que sufrir la lucha de los grupos armados y la ausencia de las fuerzas del orden de las autoridades legítimas, el ejército, la marina, lo de el aeropuerto, bueno, la aviación y todas las demás fiscalías y policías y demás. Pero bueno, Dios nos ha de ayudar. El Guapo, hola Padre Segura, saludos para usted y su familia. Mándeme saludos hasta el Rancho Bonito, municipio de Salvador Escalante. Bueno, Guapo, que tu Rancho Bonito reciba tus saludos a través de este servidor tuyo. Nene Ramos, padre, buenas noches. Guillermo Castro, saludos, padre. Dios lo bendiga siempre y salud. Muchas gracias. Me gustaría escuchar sus homilías. Bueno, algún día daré una homilía patética. Bueno, iré poniendo ejemplos de tipos de homilías. Pero un día diré una homilía, pues, normal, explicar la palabra de Dios. Y lo haré, pues, con mucho gusto. Pero que Dios bendiga a todas las personas y hagamos oración para que la paz llegue a nuestro hermoso Michoacán.